Señoras, señores, amigos todos del CSD, muy buenas tardes. Les habla el director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Una vez más, el centro abre sus puertas y lo hacemos de nuevo de esta manera virtual debido a las consabidas restricciones que nos impone la pandemia del COVID-19. En nombre de todos los que trabajamos en esta casa, quisiera transmitirles un cordial saludo de bienvenida y también nuestro agradecimiento por participar en la presentación que les vamos a presentar el día de hoy. Acabamos de presenciar un vídeo en el cual nos recuerda la conmemoración del 50 aniversario de la creación del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Yo quería aprovechar la circunstancia para poder poner en valor este organismo y el magnífico que hace el trabajo que hacen este equipo de hombres y mujeres, lo cual es para mí un motivo de gran orgullo tenerlos aquí en el CSD. Hoy vamos a presentar una obra que creo es de un gran interés. Es un cuaderno de estrategia que se titula La dualidad económica de China y Estados Unidos en el siglo XXI. No quiero adentrarme en los contenidos de este cuaderno de estrategia, puesto que no me corresponde, pero sí que les adelanto que la aproximación que hace es una aproximación multidisciplinar y será de gran interés para todos aquellos que estén interesados en el mundo de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Lo que sí quería hacer, antes de ceder la palabra al director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general de brigada Francisco Dacova, es agradecer muy sinceramente a este magnífico equipo de colaboradores que han producido la obra, liderados por el profesor Eduardo Olier, el magnífico trabajo que han hecho y también que estén hoy con nosotros para la presentación de la obra. Así que, sin más preámbulos, cedo la palabra al general Dacova para que nos explique el formato que va a adoptar en la presentación y nos presente a los intervinientes en la tarde de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi general, por esta introducción y, lógicamente, me uno al agradecimiento y a la salutación a todos ustedes que tienen el detalle de seguirnos en este nuevo encuentro, efectivamente en este formato que cada vez será más habitual, pero que aprovecharemos, como no, también para estrechar relaciones y para ampliar el número de veces que podemos relacionarnos con ustedes, que al fin y al cabo es lo más importante. Quiero poner el acento, lo hago habitualmente y no quisiera olvidarme hoy, en un saludo muy especial también a los amigos que nos siguen desde los países hermanos del continente americano. Es un placer tenerles siempre también en esta presencia virtual con este que es su Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y gracias, por supuesto, a los ponentes y colaboradores que hayan tenido la amabilidad de desplazarse hasta esta casa y nos van a acompañar en este rato que vamos a compartir con todos ustedes. Eduardo Olier, ya lo ha presentado el director, es el presidente del Instituto Choiseul aquí en España. Me acompaña también Águeda Parra, que lo más sencillo que se puede y más completo que se puede decir de ella es que es sinóloga. Luego explicaremos qué significa esto, aunque obviamente lo saben todos ustedes. Y también Emiliano, el profesor Emiliano García Coso, que es decano internacional del Centro Sergio Arboleda. Con todas estas colaboraciones afrontamos el reto, como decía el director, con la excusa, porque en realidad es una excusa, la presentación del cuaderno de estrategia para hablar de un tema que creo que no necesito glosar, la relevancia de estas relaciones entre China y Estados Unidos y, por lo tanto, para todo el resto de la humanidad, para nosotros como españoles y como europeos también, de absoluta relevancia. Antes de nada, también a los que no siguen habitualmente lo saben, quiero invitarles que si tienen alguna pregunta, y espero que sí, o algún comentario o incluso alguna discrepancia, casi mejor si hay discrepancias, incluso pues sean ustedes tan amables de hacérnoslas llegar a través de nuestra cuenta de Twitter. Seguro que es conocida de todos ustedes, ahí la tienen en pantalla y mis compañeros las están recibiendo y me las harán llegar. Estamos en el siglo XXI y la tecnología, aparte de ponernos en ciertas dificultades de vez en cuando, también nos ayuda, hay que reconocerlo.
por lo tanto, esta invitación a que participen, aunque sea de esta forma cibernética. ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, lo apuntaba hace unos minutos, yo creo que no voy a robarles mucho tiempo. Esta pandemia, también hay que mencionarla, es inevitable, nos llega en un momento en el que el mundo vivía ya, si me permiten la expresión, en un mundo de incertidumbres, en un mundo pleno de interrogantes, y luego que estamos viendo, y esta pandemia lo que viene a hacer es a incrementarlas, tanto en cantidad como en intensidad, por decirlo de alguna manera. Estábamos ya en un proceso de reconfiguración del orden internacional, ese orden que se ha venido gestando en los últimos siglos y que adquiere su formato actual, por decirlo de alguna manera, al acabar la Segunda Guerra Mundial, con las primeras instituciones multilaterales que luego han ido incrementándose, pues ese mundo, ese modelo basado básicamente en conceptos y en valores occidentales, pues está siendo cuestionado, es evidente y no de nada vale negarse a la realidad. Quizá no sea excesivamente aventurado decir que estamos, en cierto modo, asistiendo al final de una era o por lo menos a una fuerte contestación de esa era que creíamos ya consolidada y que iba a ser eterna, y no es así. Ese modelo de gobernanza basado en esos parámetros occidentales está siendo cuestionado, está siendo sometido a asedio desde fuera, pero también desde dentro de las sociedades que lo componíamos hasta ahora. Y en este proceso de reconfiguración, qué duda cabe que la relación, la confrontación, o por qué no decirlo, las tensiones entre los dos grandes protagonistas, China y los Estados Unidos, es probablemente el factor que más está contribuyendo o que de manera más decidida y rápida está contribuyendo a esa reconfiguración de este orden internacional. El desplazamiento del centro de gravedad geopolítico que antes estaba en Europa y luego pasó a Oriente Medio por razones obvias, está ya claramente, y desde hace ya algún tiempo, está claramente ubicado en Asia, no solo en China, a veces lo simplificamos hablando solo de China, en toda la región, en Asia, y en la pandemia lo hemos visto cómo han reaccionado otros países de la región de manera además muy brillante, pues tenemos que reconocer que este centro de gravedad, este centro de interés ya global está en esta región. Por lo tanto, tenemos muchas preguntas, algunas de ellas existenciales. Yo no creo que seamos capaces de contestarlas todas, tal vez muy al contrario, lo que haremos será generar más preguntas, pero en una rápida tormenta de ideas se me ocurre plantearnos, ¿superará China a los Estados Unidos en todos los ámbitos, en algunos más que en otros? ¿Lo hará pronto, lo hará rápido? Importante y preocupante, ¿ocurrirá esto de forma pacífica? ¿Evitaremos la famosa y conocida trampa de Tucídides? ¿Cuál es el estado económico de la cuestión? Que es básicamente lo que vamos a debatir esta tarde, pero también es inevitable, porque está íntimamente relacionado, ¿cuál es el estado tecnológico de la cuestión? Y por qué no, y yo tengo que decirlo, ¿cuál es el estado también de lo militar o de lo cinético de la cuestión de las relaciones entre estos dos gigantes? Esto ha cambiado en las tres últimas décadas, probablemente en las tres próximas décadas el mundo cambiará mucho más, porque además China ha puesto fecha, que precisamente es dentro de 30 años, a los procesos de cambio que ha venido poniendo en marcha. Por lo tanto, yo creo que con estas pinceladas queda más que justificado el interés y la razón por la que tenemos este encuentro hoy, por la que vamos a seguir investigando en futuras publicaciones del Instituto y en futuros eventos, en todas estas derivadas que he mencionado y que no van a ser tratadas en profundidad, lógicamente, hoy. Y, por lo tanto, sin más dilación, si les parece, les presento ya con un poquito más de detalle, en primer lugar, a Eduardo Olier, como les dice antes, presidente del Instituto Choiseul en España. Él es doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, pero luego, en un giro del destino, ha dedicado su vida al mundo empresarial y ha tenido posiciones ejecutivas en numerosas empresas multinacionales, tanto españolas como extranjeras. Tiene una amplia actividad docente, tiene una amplia actividad también de publicación de documentos y de libros, y buena parte de ellos con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, cosa que nos honra y nos satisface. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por dirigir el cuaderno que hoy nos sirve de excusa para esta reunión,
y por lo tanto yo creo que antes de empezar el diálogo previsto, te rogaría que en unas pinceladas nos cuentes, para hacerle la boca agua a nuestros espectadores y que en cuanto tengamos el cuaderno disponible, yo creo que en esta semana lo pondremos a su disposición en la página web del Instituto, pero ayúdanos a poner los dientes largos y dinos un poquillo cuál es el capitulado, los autores y algunas ideas sobre el cuaderno. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muchas gracias al CSDEN y particularmente al Instituto Español de Estudios Estratégicos por darme la oportunidad nuevamente de colaborar con vosotros. Esto fue una idea que surgió hace meses, la idea de la confluencia de intereses diversos entre China y Estados Unidos, y pensamos que había un entorno para analizar estas divergencias, a veces desde el punto de vista económico. Lo que tenemos es un libro que saldrá, como dice el general Lacoba, quizás la próxima semana, y es un libro dedicado a economía, pero cuando se habla de economía en el mundo de hoy, lógicamente hay que hablar de las interacciones que tiene la economía con otros ámbitos que son sociales y, por supuesto, políticos. Y cuando se habla de esta dualidad económica de Estados Unidos y China, nos encontramos con que acabamos inmersos en los problemas geopolíticos y geoeconómicos. Con esta visión hicimos una selección de importantes personalidades que conocen bien los temas económicos a nivel global. Y el micro. Esto es una prueba evidente de que estamos en directo. Está estudiado para que lo compruebe. Bueno, no sé si se ha oído lo que decía antes o simplemente vuelvo a dar las gracias al Instituto Español de Estudios Estratégicos y voy a comentar el libro tal como lo planteamos en su día. Como digo, es una visión económica que no elude los problemas geopolíticos y los problemas geoeconómicos. Y para ello, pues, contamos con una serie de autoridades en estos campos. Lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una visión sobre cómo está la economía china, y para eso hemos tenido la colaboración de Alfonso Zurita. Alfonso es un gran experto en temas de economía global. De hecho, bueno, acaba de terminar un libro muy interesante sobre qué es, digamos, el nuevo neocapitalismo, y es un libro bastante interesante. Es un analista de los problemas globales y nos da una visión de la economía china sin olvidar cómo la economía china se relaciona no solo en el sudeste asiático, sino al ser un país, digamos, global, pues tiene una influencia en todos los entornos que podamos pensar. El segundo elemento fue, bueno, ya que tenemos este aspecto de la economía china, analicemos el problema de Estados Unidos. ¿Será Estados Unidos la gran potencia que ha venido siendo durante el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial y muy especialmente después de la Segunda, cuando la caída del Muro de Berlín parecía que habíamos entrado en el fin de la historia, como decía un importante analista un intelectual americano, por no dar el nombre y no dar el título que todo el mundo conoce. Luego, visto China, visto Estados Unidos, abordamos la problemática de Europa con el profesor García Coso, que luego comentará su capítulo o las pinceladas más importantes. ¿Esto por qué? Pues porque en este momento las grandes economías del mundo son Estados Unidos, la segunda China en términos, digamos, de Producto Interior Bruto nominal, porque si habláramos de Producto Interior Bruto, mirado con capacidad de compra, pues tendríamos que China ha superado a Estados Unidos. Y por lo tanto, Europa es la tercera región, es el mercado más grande del mundo. Quizás tiene la problemática de que Europa no es una nación, sino la suma de 27 nacionalidades con las complejidades que esto tiene. Vistos estos tres aspectos, se nos ocurrió poner el foco en dónde está
en este momento el problema o la confrontación de Estados Unidos y China. Y la confrontación se da en América Latina. Tuvimos la suerte de contar con un gran conocedor de China, que es el profesor Francisco Valderrey, que trabaja en el Tecnológico de Monterrey, donde tengo la suerte de ser profesor también allí. Y entonces el profesor Francisco Valderrey nos hace un análisis de cómo China y Estados Unidos compiten por llevarse, digamos, si se me permite la expresión, el gato al agua en una región tan relevante como América Latina, que quizás no somos conscientes que si América Latina fuera un mercado unido, no dividido en parcelas, en este momento sería la cuarta economía del mundo, cosa que quizás no somos conscientes de ello. La primera, obviamente, Estados Unidos, la segunda, China, la tercera, la Unión Europea, pero la cuarta sería América Latina por delante de India y Japón. Y para terminar, pues contamos con el secretario del grupo, el capitán de fragata Fernández Montesinos, Aznar Fernández Montesinos, y que nos hace una visión muy interesante porque pone la perspectiva en una compleja relación que él llama una relación dialéctica con el sustrato de la tecnología entre China y Estados Unidos. Y esto básicamente, luego entraremos en materia con más detalle, esto básicamente ha sido el trabajo que hemos hecho durante algunos meses, de los cuales me siento orgulloso de haber podido contar con gente tan principal y tan capaz. Pues muy bien, Eduardo, el objeto de esta pregunta era ese, era diseccionar un poco el cuaderno y llamar a ustedes su atención para que lo apunten en la lista de lecturas para este verano, que seguro que merece la pena. Eduardo, continúo contigo, si te parece. Yo mencionaba, creo que en esto hay consenso, ese desplazamiento del centro de gravedad de las relaciones internacionales y de la geopolítica hacia esta región, ¿no? Con lo cual, y dada esta fuerte interacción entre China y Estados Unidos, la primera pregunta, y solo te doy 2 minutos, lo siento, es ¿qué papel le queda a Europa? ¿Qué puede hacer Europa? Hay un refrán, un dicho, dicen en África, cuando dos elefantes se pelean, quien sufre es el césped, o la hierba, perdón, y me temo que nuestro papel es poco más que ese. ¿Qué puede hacer Europa en esta contienda? Bueno, muy brevemente, efectivamente, el centro, más que el centro de gravedad geopolítico, yo diría que es el centro de gravedad económico del mundo. Las dos grandes economías son China y Estados Unidos. En 2050, entre China y Estados Unidos, es previsible que tengan más del 50% del Producto Interior Bruto Global. Y ha habido un desplazamiento del Atlántico hacia el Pacífico. ¿Por qué? Pues porque China y Estados Unidos se miran cara a cara y allí es donde, digamos, compiten de alguna manera por una lucha, si se quiere, económica por dominar aquella región, una región que en este momento es la región, independientemente del COVID, pero es una región que ha tenido los crecimientos más explosivos en los últimos 20 años, crecimientos económicos más explosivos. Como decía antes, Europa es la tercera economía del mundo, es decir, Estados Unidos en 2019 tuvo un Producto Interior Bruto nominal en torno de los 22 billones, billones en español, claro, porque sí. Cuando se hace de billones, pues da la impresión de que son miles de millones, son millones de millones de dólares. Europa andaba por los 19, China estaba más atrás, en el torno de los 15, y el problema es que esta lucha económica, si se quiere, o este desplazamiento económico, va unido a intereses geopolíticos. Y ahí es donde, efectivamente, a Europa nos falta la tensión necesaria para tener un rol geoeconómico, geopolítico global. Es evidente que con esta dispersión que tenemos en la toma de decisiones, se está viendo ahora con el COVID qué es lo que hay que decidir, cuáles son, digamos, las decisiones que hay que tomar, cómo vamos a levantar la economía, etcétera. Pues China y Estados Unidos no hay 27 voces, hay muchas menos voces, se toma una decisión y se va hacia adelante. Esto pasó en la crisis de 2008, hay que ver cómo se ha ido moviendo, digamos, los crecimientos económicos en Europa con respecto a Estados Unidos, porque somos mucho más lentos en tomar decisiones.
Y hay que decirlo, estamos aquí en un lugar donde se sabe mucho de defensa y geopolítica. Es evidente que desde el punto de vista del hard power, es decir, la capacidad militar, pues Europa no tiene el nivel que puede tener China y Estados Unidos. Vamos, antes de seguir ampliando el foco y hablar, que hablaremos también de tecnología, porque es inevitable y además es positivo, vamos a seguir con la economía. Eduardo, yo sé que esta conversación la hemos tenido tú y yo en alguna ocasión y me refiero al acuerdo comercial firmado pues pocas semanas antes de que se desencadenara esta desgracia, ¿no?, de la pandemia. Ese acuerdo comercial firmado a finales de diciembre o principios de enero entre China y Estados Unidos. Claro, antes de que estallara la pandemia y antes de que las consecuencias que todos prevemos que va a tener el parón tremendo que ha habido, pues fueran manifiestas. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo va a seguir en vigor? ¿Se va a reconsiderar? ¿Cómo lo ves, Eduardo? El problema comercial entre China y Estados Unidos no es una cosa de ahora. Estoy recordando, me viene a la cabeza una serie americana, se llama The Good Wife, donde en varios capítulos aparece este problema, estamos hablando de épocas de Clinton, este problema en los que China y Estados Unidos entraban en confrontación económica. Básicamente porque Estados Unidos tiene una economía que tiene que decidir entre si el dólar es la divisa, digamos, de referencia global, o si quiere tener una balanza comercial positiva. Desde luego, es más potente tener el dólar que tener una balanza comercial positiva. Problema que, claro, con China la balanza comercial es negativa en más de 400.000 millones. Esto es lo que ha llevado durante mucho tiempo a muchas tensiones. Hay que recordar, por ejemplo, el año pasado, en enero, el FBI denunció a la presidenta de Huawei en Estados Unidos, justo la hija del fundador. Entonces ahí hubo muchas tensiones y al final llegaron al planteamiento de por qué, en lugar de estar pegándonos, por qué no llegamos a un acuerdo comercial. Yo creo que el acuerdo comercial es necesario entre los dos países por una circunstancia que quizás no se pone nunca sobre relieve, que es que la economía de China y la economía de Estados Unidos están entrelazadas. ¿Entrelazadas en qué sentido? En el sentido de que las reservas de dólares que tiene China, precisamente porque su gran mercado es Estados Unidos y vende en dólares, luego al repatriar, digamos, el dólar, lo tiene que repatriar en dólar convertible para posarlo a yuan, por lo tanto necesita grandes reservas en su banco nacional, el Banco Popular de China, y por lo tanto el Banco Popular de China normalmente tiene entre 4 y 5 billones de dólares en reservas para poder hacer estas transacciones. Entonces, en esta confluencia, en este conflicto, diríamos, al final llegaron a firmar un acuerdo. El acuerdo se firmó, si mal no recuerdo, a principios del mes de diciembre pasado, de 2019, no sé si fue el 13 de diciembre. Un acuerdo en el cual, es interesante leerlo porque las obligaciones de Estados Unidos son mucho menores que las obligaciones de China y al final ese acuerdo se llegó a poner en práctica. Hay que recordar que tiene una pequeña cláusula que es la cláusula 7.2 y la cláusula 7.2 lo que dice es que si hubiera algo que no estuviera en la mano de los firmantes, pues entonces habría que revisar el acuerdo. Lo que se ha dicho, aparece el COVID y lo que se ha dicho últimamente es que, el acuerdo se retomará. Es decir, que a mi modo de ver, ha quedado en suspenso. Sabía que lo habíamos hablado y sé que este es un tema que además va a tener mucho recorrido, sin duda. Lógicamente, un acuerdo firmado antes de la pandemia, pues obviamente tiene que ser revisitado por lo menos, ¿no? Una muy breve para poder ir. ¿Qué va a pasar con la globalización? Bueno, yo creo que la globalización es imparable. La globalización es imparable. No hace mucho, antes de la pandemia, estuve en un foro también, me preguntaron sobre esto. Hay personas que opinan que la globalización se ha terminado.
Simplemente hay que apuntar que la globalización no viene tanto por las transacciones de bienes o servicios, sino por las transacciones financieras. Solo voy a dar un dato para que las personas que nos vean pues hagan el cálculo. En este momento, o en 2019, el Producto Interior Bruto global fue como unos 85 billones, vuelvo a repetir, billones son millones de millones de dólares, y el volumen de productos financieros, lo que se llama over the counter, es decir, los que se hacen, digamos, una firma con otra firma, estaban por encima de los 600 billones. Luego, el mundo financiero es 12 veces, o la economía financiera 12 o 15 veces la economía real, quiere decir, y la economía financiera es global. Por lo tanto, a mi modo de ver, la globalización es imparable. Muy bien. Esta primera intervención tenía este objeto, poner un poquillo el campo de juego. Y ahora, siguiendo el esquema que tú mismo nos comentabas antes del cuaderno, vamos a hacer un viaje en el geográfico por el globo. Vamos a hablar de Estados Unidos, luego hablaremos de China y luego hablamos de Europa. Entonces, para hablar de Estados Unidos, tú lo mencionaste antes, Rafael Domenech, lamentablemente no ha podido estar aquí. Él es el autor del capítulo titulado Estados Unidos como potencia económica del siglo XXI. Rafael Domenech es conocido porque es profesor de la Universidad de Valencia y es responsable, además, creo que desde hace ya algunos años, de un estudio que es de referencia conocido, que es el análisis económico que hace BBVA Research. Y, por lo tanto, él también es colaborador de esta casa, lo hemos traído ya en alguna ocasión aquí al CSDEN, y es, por lo tanto, un amigo de la casa, y es un placer tenerle, aunque sea cibernéticamente. Entonces, por favor, compañeros, si sois tan amables, ponemos el vídeo de Rafael Domenech. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo las palabras del general Lacoba en la presentación de este evento y la invitación de Eduardo Olier para formar parte de este distinguido grupo de autores que han trabajado en la realización de este proyecto. Y quiero agradecer también especialmente a todos los asistentes su presencia hoy en este evento por hacer posible esta presentación. El capítulo con el que he contribuido a este libro lleva por título Estados Unidos como potencia económica del siglo XXI. Utilizando un amplio conjunto de variables económicas seleccionadas por su importancia en los modelos de crecimiento económico, el capítulo muestra que Estados Unidos ha sido la potencia económica indiscutible durante el siglo XX. El dominio económico de Estados Unidos fue el resultado de la conjunción de un intenso crecimiento de la población, superior al de Europa, y de su productividad, resultado de su liderazgo en capital humano, de la inversión en investigación, desarrollo e innovación y de sus instituciones. Gracias precisamente a la calidad de sus instituciones políticas, sociales y económicas, que han propiciado un funcionamiento relativamente eficiente de los mercados y que también han generado incentivos a la acumulación de capital físico, humano y tecnológico, el liderazgo económico de Estados Unidos en el siglo XX se basó en una población adulta con un nivel de cualificación en la frontera mundial del conocimiento y en una inversión en actividades de investigación y desarrollo que también ha sido superior a la de otras potencias económicas. Sin embargo, aunque en las últimas décadas Estados Unidos ha seguido manteniendo su supremacía en la economía global, se ha producido una reducción de su ventaja relativa respecto a otras potencias en términos de capital humano, de inversión en actividades de investigación y desarrollo, de automatización, robotización e incluso inteligencia artificial. En concreto, el protagonismo de Estados Unidos se vio parcialmente eclipsado a finales del siglo pasado por la creación del mercado único en la Unión Europea y en las dos primeras décadas del siglo XXI por el auge económico de China. Aunque estos factores implican riesgos e incertidumbres que aplican con intensidad parecida en otras economías, difícilmente impedirán el mayor protagonismo relativo de otros países, especialmente China, dado su margen de convergencia en renta per cápita con una población muy superior a la de Estados Unidos. En primer lugar, las incertidumbres tienen que ver con el propio crecimiento de la economía norteamericana en el futuro. Su crecimiento en el siglo XX puede ser una pobre aproximación al de las próximas décadas. Existen múltiples escenarios que van desde el estancamiento secular, término que se volvió a popularizar tras la gran recesión de Estados Unidos, y la disminución del crecimiento tendencial, o que van hasta el mantenimiento o incluso aumento del crecimiento de las últimas décadas gracias a la revolución digital. En segundo lugar, la capacidad de liderazgo económico de Estados Unidos
se ve afectada por el posible comportamiento relativo de las otras dos grandes potencias económicas durante las próximas décadas. Aunque la Unión Europea seguirá siendo una importante potencia económica global, un referente en términos de su estado de bienestar y protección social, y uno de los mercados más atractivos a nivel mundial, no es previsible que amenace la supremacía económica de Estados Unidos en el futuro. En el caso de China ocurre más bien todo lo contrario. Como muestran las simulaciones que realizo en el capítulo, salvo que el proceso de convergencia se detenga brutalmente sin que China llegue a sobrepasar el 40% de la renta per cápita de Estados Unidos, el escenario más probable es que su Producto Interior Bruto sea entre un 50% y un 75% superior al de Estados Unidos en las próximas décadas, a pesar de la intensa disminución prevista de la población china a lo largo del siglo XXI. En cualquier caso, y para acabar mi intervención, me gustaría destacar que no hay nada inexorable en estos escenarios, pero sí muchos interrogantes sobre los riesgos futuros y sobre la capacidad de Estados Unidos, de China o de Europa para hacer frente a los mismos, dependiendo de si estas grandes potencias apuestan por la colaboración o por la confrontación ante retos tan relevantes como la transformación digital, la globalización, la sostenibilidad social y medioambiental o incluso posibles futuras pandemias como recientemente ha puesto de manifiesto la del COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a Rafael Domenech por lo menos participar, aunque sea de esta forma virtual. Como ven, el mensaje que podemos extraer de esta intervención es que los Estados Unidos, hasta ahora potencia indiscutible en lo económico, que era el enfoque de Rafael Domenech, como en cualquier otro aspecto, pues ha renunciado de manera voluntaria a un liderazgo que estaba consolidado y que, por lo tanto, no hace sino, en cierto modo, facilitar este sorpaso que parece que se está produciendo, sobre todo, lógicamente, con China. Hemos visto Estados Unidos, como les comentaba antes, vamos a pasar ahora al otro interlocutor en esta dualidad que hemos titulado, que es China, y para ello hemos traído a la persona que desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos nos consta que conoce el tema, conoce el área, porque ha trabajado y ha colaborado mucho con nosotros, y es un placer recurrir a Águeda Parra para hablar de China y para hablar de la región en general. Ella es ingeniera, pero también ha decidido con posterioridad dirigir su actividad y se ha doctorado, de hecho, en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, si no me equivoco, y es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad CEU San Pablo. Es autora de numerosos libros, alguno de ellos, y ella lo tiene que reconocer, está encima de la mesa de mi despacho, dedicado por ella, lo cual es un placer, igual que los que me dedica Eduardo, y tiene numerosas publicaciones con el Instituto, la última creo que fue este mismo mes, al principio de este mismo mes, en ese especial que hicimos sobre la pandemia y las diversas repercusiones de la misma en este mundo globalizado en el que vivimos. Águeda, gracias por estar aquí. Y yo, pues vamos a seguir con la guerra comercial que venimos comentando, pero que, como comentaba Eduardo, sobre todo desde la llegada de la administración Trump, es evidente que se han exacerbado una rivalidad económica que ya existía. No todo lo que pasa en el mundo es culpa de esta administración, otra cosa es que su desarrollo, pues algunas tendencias las acelere, ¿no? Pero esta dualidad económica, que es el leitmotiv de hoy, no es el único aspecto de esa rivalidad, Águeda. Y tú, que nos has escrito y nos consta, creo que también nos puedes aportar algún enfoque para enriquecer el diálogo sobre el aspecto tecnológico. Espero que sí. Bueno, antes de nada, agradeceros al Instituto la invitación. Para mí es un placer formar parte de este panel tan estupendo que hemos montado hoy para hablar de algo tan de actualidad, ¿no? Que no solamente es la guerra comercial, sino es algo que va a perdurar en el tiempo y de lo que seguramente vamos a hablar mucho, que es esa rivalidad, ¿no? Continuando, ¿no? Con el tema de la guerra comercial, al final tiene una parte, ¿no? De comercial, pero realmente lo que tiene es un trasfondo tecnológico.
Empezamos con el tema de los aranceles. Esto ha provocado más una guerra de desgaste que otra cosa. Ya llevamos 2 años, aunque no lo parezca, hasta la primera firma del acuerdo de la primera fase. Es decir, es una cosa que tiene progresión más adelante, con pandemia o sin pandemia, si lo hubiera habido como si no lo hubiera habido. Pero sí que es verdad que lo que la pandemia nos ha puesto de manifiesto, ¿no?, es que hemos pasado, ¿no?, de una teoría a una práctica. La teoría es que la guerra comercial era la teoría, es decir, Estados Unidos tenía en mente, ¿no?, la rivalidad y estaba intentando frenar las ambiciones de China, en tanto que China ha demostrado en los últimos años que lo que quiere es posicionarse como líder tecnológico. Y de esa teoría que hemos pasado durante 2 años, hemos pasado a la práctica, y la práctica nos la ha puesto la pandemia. Es decir, la pandemia nos ha puesto encima de la mesa que China ha respondido con medios tecnológicos mucho mejor que cualquier otro país occidental, pero no solamente China. Es decir, estamos hablando que dentro de la región asiática, China ha mostrado el mismo nivel tecnológico que el resto de sus vecinos asiáticos. Esto es así tanto en cuanto que China, la demostración de este nivel tecnológico, ha dado respuesta similar al caso de Taiwán, de Corea del Sur, de Singapur, pero estos países duplican, triplican y sextuplican la renta per cápita de China. Es decir, la capacidad que ha tenido China para ponerse al mismo nivel que el resto de sus países del entorno es mucho mayor que el que hemos hecho nosotros, que en Occidente no hemos llegado a tener esa capacidad de respuesta digital. Y justamente es eso, la velocidad, ¿no? Aquí lo que preocupa no solamente es si China sí es un rival tecnológico, si China ha demostrado una respuesta tecnológica a la contención de la crisis sanitaria, sino la velocidad. Estamos hablando de que China en 2 décadas ha conseguido posicionarse al nivel del resto de las potencias avanzadas en cuestiones de tecnología. Hay ciertos aspectos en los que se ha posicionado al mismo nivel y hay ciertos aspectos en donde se ha posicionado más allá. Es decir, en temas de semiconductores está un poco más retrasado, pero en temas de inteligencia artificial está muchísimo más avanzado que Estados Unidos. Por lo tanto, a nivel medio podríamos decir que nos hemos igualado, pero luego mirándolo en el detalle, pues hay ciertas particularidades que nos indican que sí que es verdad, ¿no?, que esa rivalidad tecnológica tiene su razón de ser, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial, ¿no?, el desarrollo, la respuesta tecnológica, China lo que nos ha mostrado es lo que ha mostrado el resto de los países asiáticos de su alrededor, ¿no? Es que ellos ya tienen avanzado y desplegado un sistema de lo que nosotros venimos denominando como smart cities, ¿no? O sea, lo que son las ciudades inteligentes. Es decir, por medio de medios tecnológicos han conseguido que todo un sistema, tanto gubernamental, empresarial, industrial y del propio consumidor, estén en línea trabajando en ese ecosistema digital para dar una respuesta que ha sido necesaria en tiempo real. Es decir, no es una cosa que tú tengas que planificar, sino que en un momento dado ha habido que poner todos estos medios a disposición de la contención de una cosa tan seria como es una pandemia mundial. No tanto en cuanto en el tema de las smart factories, ¿no?, lo que es el tema de las fábricas inteligentes, es donde China todavía, dentro de esa rivalidad tecnológica, es donde está más retrasado. De ahí la premura de Estados Unidos por contener este avance, porque como tú bien decías en la introducción, para 2030, dentro de 10 años, China quiere ser un líder de referencia tecnológico, pero es que para el 2050 lo que quiere tener es posicionamiento global, tanto económico, tecnológico, comercial, político. Es decir, que estamos a vistas de 10 años, 30 años, a vistas de tecnología, 10 años, a vistas de componentes generales, 30 años. Y esto es una cosa que va bastante más deprisa de lo que todos pensamos, ¿no? Entonces, en definitiva, sí que es verdad que hay una guerra comercial, más es una cuestión tecnológica, ¿no? Lo que comentabas tú también al principio, ¿no?, lo de la guerra de Tucídides, ¿no?, si realmente esto va a producir un cambio. Pero, como seguramente comentarán más adelante, el tema de Europa lo que ha demostrado es la brecha digital, que sí que nos ha dejado totalmente alejados, no solamente de aquellos dos que están rivalizando, ¿no?, por ese posicionamiento que es Estados Unidos y China, sino que en Europa nosotros ni siquiera, ¿no?, tenemos desplegados la red 5G. Es decir, Corea lleva ya un año con la red 5G desplegada en funcionamiento, China
por las dimensiones del país, evidentemente, va a tardar más tiempo, pero tiene una proporción bastante importante de despliegue 5G, y en cambio en Europa todavía estamos con la licitación de las licencias, cosa que además con la pandemia se va a retrasar. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de, ¿no?, de una revisión económica de la recuperación, mientras que en Asia están más preocupados, ¿no?, por salir de lo que es la pandemia, pero no por alcanzar ese nivel tecnológico que al final lo que les ha llevado es a tener ese posicionamiento en el mundo y que no tenemos, que ya se ha demostrado que nosotros carecemos. Deduzco de lo que comentas y creo que además hay cierto consenso, ¿no?, esa simplificación de decir que el eje tanto económico como el foco se ha desplazado a China. Se ha desplazado a Asia, porque como tú muy bien has mencionado y también lo comentabais y seguro que volveremos sobre ello, no es solo China, es la gestión de la pandemia en concreto, desde el punto de vista tecnológico, ha sido China, ha sido Corea, Singapur, Taiwán. Japón, etcétera. Por lo tanto, y Europa, pues también lo has mencionado, antes le preguntaba a Eduardo desde el punto de vista económico, tú ya me lo has contestado también desde el punto tecnológico y para no deprimirnos no abundaré en la herida. Porque efectivamente tenemos mucho camino que hacer cuando estamos todavía, como muy bien dices, decidiendo si sí, si no, o si cuarto y mitad de 5G por aquí o de 5G por allá. Hace poco, y lo mencionaba antes y ahora vuelvo a ello, has publicado con nosotros un documento de análisis este mismo mes al principio en el que hablabas a raíz de la pandemia, hablabas, y de China, lógicamente, del soft power chino y de la geopolítica de la tecnología, y decías que podía ser un game changer en el mundo, en este orden. Abúndanos un poquillo en ello, si eres tan amable, y sobre todo, al final, ¿tú crees que después de esa reacción inicial por parte de China, un tanto deslumbrante en la gestión de la pandemia, que parecía que era... Luego se han empezado a ver que no era todo tan brillante. ¿Crees que esto va a temperar un tanto también esa imagen, ese soft power y esa diplomacia de las mascarillas por parte de China? ¿Cómo ves esta cuestión? Son muchas preguntas en una. Claro, pero te doy 5 minutos para ti sola. A ver... Sí que es verdad que dentro de lo que es Asia, los países asiáticos muestran mucha más predisposición, ¿no?, a utilizar las nuevas tecnologías y los entornos de aplicaciones y soluciones que incorporan las nuevas tecnologías. Ellos han estado más preparados que nosotros porque ellos han pasado pandemias anteriores, es decir, ellos han pasado el SARS, han pasado el MERS, nosotros... Gracias a Dios no hemos tenido que pasar por esas problemáticas, pero también les han ayudado, ¿no?, tanto a hacer la contención sanitaria como con el desarrollo de aquellas cosas que se necesitan. Pero aún así ellos disponen, ¿no?, de lo que estábamos hablando, de un sistema, un ecosistema digital sobre el que el 5G es el centro. Bueno, nosotros en comparación, los últimos estudios dicen que 2 meses de pandemia han generado la aceleración de 6 años de digitalización mundial. Solamente hemos necesitado 2 meses de pandemia para acelerar 6 años. Es decir, que si hubiéramos quitado dentro de esa generalidad a la zona asiática, la aceleración sería mucho más, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto al final, los países lo que han visto es que Asia en general y China en particular, tienen ese nivel de respuesta y vamos a querer imitarlo, es que es lícito, porque al fin y al cabo lo que se está demostrando es que hacia donde toda la sociedad va hacia un mundo mucho más industrializado y mucho más digitalizado. Por lo tanto, estos países van a exportar este tipo de tecnología, ¿vale? Lo que pasa que, a diferencia del resto de los países asiáticos, China es el único país que tiene una iniciativa global capaz de generar diplomacia y capaz de generar influencia. Y esta es la ruta de la seda. Si hablamos en la componente tecnológica, pues sería la ruta de la seda digital. Hemos visto, ¿no?, que esta geopolítica de la tecnología lo que está haciendo es que los titanes tecnológicos, ¿no?, pues los Baidu, los Alibaba, ya están presentes aquí. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros queramos poner en práctica todas estas aplicaciones, entornos y soluciones, ellos, ¿no?, van a ser el referente porque ya están operando en nuestros mercados. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros queramos ir a imitar
que para Europa está diseñado para el 2030, es decir, lo que es el programa Europa Digital está diseñado para que nosotros alcancemos un nivel similar al que se está viendo que disponen en los países asiáticos para el 2030, dentro de 10 años. Entonces, ahí tenemos un gran camino por recorrer. Ellos son los que van a exportar ese modelo, y ese modelo va a ser un design in China, ¿vale? O sea, ya no va a ser tanto el made in China, ¿vale? Porque esa asociación que nosotros tenemos del made in China está asociado a productos, a servicios de baja calidad. Por lo tanto, ellos, la exportación que están haciendo, y ya se ve con el tema del 5G, Huawei es el proveedor de telecomunicaciones mejor posicionado en cuestión de estándares, la exportación la van a hacer a través de este design in China. Entonces, a nivel geopolítico, bueno, pues a nivel geopolítico ha habido una componente de la ruta de la seda de la salud, ¿vale? Que es lo que se ha venido a llamar. Healthy China. Claro, la Healthy China, la Healthy Silk Road. Entonces, las mascarillas, al fin y al cabo, China lo que ha hecho ha sido posicionarse al mismo nivel que el resto de las potencias, haciendo diplomacia de la posición de gran potencia que es. Es decir, cada vez que pasan alguna catástrofe, cada vez que pasa alguna incidencia de magnitud internacional, siempre hay magnates internacionales, siempre hay países que están al apoyo. Es decir, hasta ahora esa componente en China no se la había visto. Por lo tanto, si China quiere pretender llegar a un entorno en donde la geopolítica sea global, el Tianmin tiene que estar posicionado en entornos en donde él pueda desplegar una geopolítica en donde no es tanta la económica, no es tanta la tecnológica, sino que es a través de esta otra. Pero al final lo que queda, ¿no?, es que ha sido este país el que ha ayudado, pues, a la mayoría de los países europeos. Los ha ayudado además y han sido los primeros aquellos que firmaron con China la ruta de la seda, la iniciativa de la ruta de la seda. Por lo tanto, sí que se nota, ¿no?, que este despliegue de diplomacia que empezó en el 2012 con la ruta de la seda, con el desarrollo de las infraestructuras, ahora después con la ruta de la seda digital, se sigue manteniendo, ¿no?, y se sigue haciendo grande a nivel de que ya China lo que está demostrando al mundo es su capacidad de ser un generador y un actor global. Apasionante, lo que no quiere decir que sea todo positivo en esa expresión, fue como europeos por nuestra parte. Gracias, Águeda, sabía que iba a ser interesantísimo. Y en este repaso vamos a Europa. Emiliano García Coso es doctor por la Universidad Complutense, tiene también, a pesar de su juventud... Aparente al menos. Eduardo no pasaría de teniente por edad... jovencillo y tal. Es doctor, como digo, y tiene una amplia experiencia docente en diversas universidades, no las vamos a citar todas, también publicaciones, y por resumir, en estos momentos es decano internacional del Centro de Educación Superior de la Universidad Sergio Aboleda de Bogotá, aquí en España. Él es el autor del capítulo cuarto, que lleva por título Dilemas, oportunidades y perspectivas para la Unión Europea en estas relaciones de Estados Unidos y China. Muchísimas preguntas, Eduardo, Emiliano, pero vamos a tener que delimitarnos a un par de ellas y luego, si acaso, en el coloquio estoy seguro de que volveremos. Frente a este poderío chino y también norteamericano, porque a veces parece ser que los Estados Unidos ya no están ahí, ni muchísimo menos, ante este poderío, iniciativas, Europa, ¿qué hacemos, Emiliano? Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Estratégicos, al general Lacoba y, por supuesto, a mi amigo don Eduardo Lier, que es el que me ha embarcado en esta aventura de intentar identificar qué animal africano somos entre dos elefantes, que casi apostaría por ser el hipopótamo, que está tranquilo en sus aguas hasta que alguien se le aproxima y por lo tanto también enseña su capacidad y su fortaleza. Y la verdad es que Europa no lo tiene fácil, pero ni creo, en mi opinión y en la opinión que expresamos en el libro, por un lado no puede apoyar incondicionalmente a Estados Unidos, y menos en una retórica de la administración Trump, donde estamos permanentemente amenazados de medidas comerciales. De hecho, la última es la de la semana pasada, como consecuencia del laudo de la OMC con las ayudas a Airbus,
pues resulta que quieren subir otra vez los aranceles a las aceitunas, a la ginebra, etcétera, etcétera. Afortunadamente creo que la OMC nos va a dar a nosotros también como Europa un margen de 11.000 millones también para tomar medidas de retaliación contra Estados Unidos, de tal manera que podremos buscar un cierto músculo contra esas amenazas permanentes. Y luego, además, nosotros tenemos, por nuestra historia, por nuestra tradición, la necesidad de mostrarnos ante el mundo como una posible tercer vía entre dos potencias que están enfrentadas, que pretenden crear esa, digamos, gobernanza bipolar, y nosotros somos, de momento, esa alternativa, que no la podemos hacer solo, obviamente, sino que tendremos que buscar aliados, digamos, a nivel global. Desde el punto de vista de multilateralismo, pues nosotros tenemos que intentar que ni la administración Trump, por un lado, con el intento de bloquear la Organización Mundial del Comercio, con la posibilidad de salirse del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU, y todas estas prácticas que están intentando acabar con los organismos multilaterales, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener, digamos, ese multilateralismo. Ahí tenemos un hándicap con China también, porque China quiere multilateralismo siempre y cuando vaya con sus propósitos, con sus intenciones y con su diplomacia suave o de la seda, porque si no, evidentemente bloquea. De hecho, la propia China ha generado un sistema alternativo multilateral, la zona asiática fundamentalmente, tiene el banco BRIC para de Rusia, Sudáfrica, etcétera, etcétera, ha creado el banco de infraestructura, donde incluso nosotros, los propios europeos, somos miembros de ese banco asiático de infraestructuras, ha creado también otro banco, que es con la iniciativa de Shanghái. Es decir, que realmente China ya está creando su sistema multilateral, aunque sigue jugando en el contexto de la multilateralidad. Entonces, nosotros tenemos que, por una parte, tratar que Estados Unidos no salga de ese sistema multilateral, porque al fin y al cabo ese sistema ha sido construido gracias a la posición de Estados Unidos, a la que nos hemos ido sumando los europeos, y por otro lado tratar que China poco a poco pues siga siendo partícipe de ese sistema multilateral, global, liberal, y que no cree un sistema alternativo que vaya quitando poder y peso específico tanto a Europa como al resto de la comunidad internacional. Adicionalmente tenemos otra cuestión interesante desde el punto de vista de defensa. Llama poderosamente la atención que tradicionalmente nosotros, bajo el paraguas de la OTAN, hemos sido cuando digo nosotros, digo Europa, la Unión Europea, y en concreto Europa, hemos sido como los socios preferenciales de Estados Unidos. Bueno, pues esa dinámica también con la llegada de la administración Trump cambió. Es decir, si de aquí al 2024 no aportamos el 2% del PIB, pues y el señor Trump es reelegido en noviembre, pues nos encontraremos con la posibilidad que la OTAN entre en una auténtica crisis. A eso se añade que cuando se anunció por parte de la nueva Comisión Europea que en el 2021 al 2027 habrá 13 billones de dólares, 13.000 millones de euros en el Fondo Europeo de Defensa, pues la administración Trump, ni corta ni perezosa, mandó una carta a la entonces alta representante de la Unión Europea, Mogherini, diciéndole que podría tomar represalias en el caso que se desarrollaran proyectos comunes de defensa por parte de los europeos, haciendo competencia a la industria armamentística americana. Entonces, evidentemente ahí tenemos que buscar una fórmula para no estar sometidos a unas amenazas continuadas en el plano comercial, en el plano multilateral y en el plano también de la defensa o de las operaciones de defensa. En la defensa no tenemos opciones con China. O sea, realmente ahí la aliada, China tiene su propia dinámica. De hecho, el día 25 de este mes se publicó un discurso de el premier Li Keqiang, donde anunciaba que dentro del trabajo del gobierno, pues parece ser que las inversiones que van a hacer a nivel global, pues implica que en concreto el Ejército de Liberación Popular China, pues tendrá ya capacidad, no en el 2050 como inicialmente anunció el presidente Xi Jinping, sino en el 2035. De hecho, Beidou ya cubre el globo porque ya ha acabado con todas las operaciones. De hecho, ya creo que tiene mayor posicionamiento que el propio GPS europeo. Ya tiene una base específica en la Patagonia Argentina donde puede hacer el seguimiento. Y desde el punto de vista naval, pues ya tiene una base permanente que dijeron que nunca lo iban a hacer en Djibouti. De tal manera que ya van creando sus piezas, tanto en África como en Latinoamérica, para hacer lo que comentaba Águeda, ser global. Global en el plano tecnológico, en el plano comercial y en el plano militar. Entonces, cuando el presidente o el premier dicen algo, pues ahí tienen a 1.300 o 1.400 millones de personas que les van a seguir. No es un tema meramente orientativo, una recomendación, sino que lo que se propone en esos planes, de hecho ahora tienen que aprobar la nueva estrategia y el nuevo plan quinquenal, y van a ir a que en el 2035, en el 2025 nos pasarán tecnológicamente con la iniciativa Made in China 2025,
que ahí es donde perdemos todos, y en el 2035 probablemente tengamos un ejército de liberación popular chino que sea ya operativo, especialmente en el área de influencia que le interesa a China, que es el área del Pacífico Índico, donde ya claramente ha dado señales de cierta beligerancia con vecinos, incluso incumpliendo algunas sentencias donde se le condenaba, como en concreto en el conflicto que tiene con Filipinas. Bueno, con una respuesta tan exhaustiva me has torpedeado un par de preguntas que tenía yo previstas, pero puedo seguir. Encantado, no, encantado, porque efectivamente has citado el caso de Airbus y con el tema de que también tiene allí no sé cuántos miles de trabajadores, claro, en Estados Unidos, con lo cual claro. Volkswagen también lo sabemos, y viceversa, las empresas norteamericanas también están en Europa, ¿no? De hecho, comentando un poco a raíz de lo que comentaba Águeda, claro, el desarrollo tecnológico de China ha sido brutal, pero también tenemos que tener en cuenta que a lo largo de los últimos años, e incluso en la nueva ley de inversión extranjera, una de las críticas que se hacen tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea es la transferencia de tecnología. Muy bien, ustedes, empresas europeas, empresas norteamericanas, quieren invertir, quieren establecerse en territorio chino, pues además de un partenariado, una joint venture con capital chino, además tienen que hacer transferencia de tecnología. ¿Qué significa eso? Que todos los avances, toda la inversión que hemos ido haciendo nosotros, los europeos y norteamericanos, pues en el fondo a través de esa transferencia de tecnología, directa o indirecta, porque también hay otros mecanismos que tiene el gobierno chino, pues en el fondo están adquiriendo ese know-how, ese conocimiento, ese desarrollo tecnológico. ¿Qué significa? Que con la iniciativa Made China, pues en el 2025 el 60% de los productos tecnológicos 70. Que se fabrican en China serán chinos, producidos por empresas chinas, con tecnología china y con patentes chinas. De tal manera que se puede decir que hemos hecho un mal negocio, porque hemos ido, por el interés de estar en el mercado chino, hemos ido permitiendo esa pequeña transferencia de tecnología. Como ven, podríamos seguir mucho rato más, pero tengo ya varias preguntas en el coloquio y de algunos temas veo que vamos a incidir. Por lo tanto, si os parece, me vais a permitir cuatro titulares para dar paso, antes de dar paso al coloquio, que estamos ya en tiempo prácticamente, nos podemos alargar unos minutillos. Conclusiones, he ido tomando nota. Una obviedad, China creo que ha superado ya su siglo de la humillación, ¿verdad? Creo que ha llegado para sentarse a la mesa y para jugar la Champions y para disputarle el liderato a Estados Unidos, que era el que lo tenía, no para ser un contertulio más, sino para mandar, ¿eh? Y para poner también sus cartas sobre la mesa. Creo que es evidente que no se puede separar la confrontación o la relación económica de la tecnológica y yo me atrevo a añadir y de lo militar, y también tú alguna mención hacías. De hecho, en el instituto tendremos que seguir también entrando a analizar ese aspecto porque está en plena ebullición y lógicamente merece toda nuestra atención. Y luego, pues parafraseando a la canciller Merkel, estaréis todos de acuerdo en que Europa, que es lo que nos toca, pues ella dice: Europa se encuentra en un momento existencial y me temo que es así. Sí. Me temo quiere decir que si lo gestionamos mal, pues será un problema, pero si lo gestionamos bien Hay oportunidad. Y buscamos esa versión china de la palabra crisis, o japonesa, no lo sé muy bien. China, ¿verdad? Pues quizás sea riesgo una oportunidad. Riesgo y oportunidad. ¿Querías decir algo? Sí, aprovechando la mención a la canciller Merkel, porque precisamente la semana pasada la canciller Merkel, independientemente de las amenazas de la administración Trump, ya permitió precisamente que Huawei participe de la licitación 5G, que eso nos genera a los europeos, a todos los países, un reto importantísimo de que no utilicen la tecnología para fines distintos, y ya no solamente espionaje industrial, sino también espionaje de seguridad nacional. Pues a pesar de eso, Merkel ha dicho que apuesta y que permite que Huawei entre en la licitación. Por el libre comercio. Por el comercio, claro, porque es que la principal beneficiaria de toda la... Si analizamos las relaciones comerciales, resulta que Alemania, por una parte tiene grandes beneficios en el mercado chino y grandes beneficios en Estados Unidos, pero esto demuestra que está apostando por el mercado chino. Es el primero que más se beneficia. Bueno, supongo que habrá problemas, pero solo para decir, hacer un apunte. Igual que Estados Unidos tiene déficit comercial enorme con China, el segundo déficit comercial lo tiene con Alemania. Hace años, eso ya se recordarán a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan, en 2014 apareció el problema Volkswagen en Estados Unidos. Claro. Bueno, de esto podríamos hablar largo y tendido, de por qué ese problema en Volkswagen cuando en ese momento la balanza comercial era 80.000 millones de dólares negativo para Estados Unidos con respecto a Alemania.
en el momento que, ¿no?, que compites con una potencia exportadora, siempre vas a tener déficit comercial, es que es una razón de ser. Muy bien, tenemos alguna pregunta y además escojo esta, la primera, porque es un poco en relación a lo que yo decía al principio. Dice, en línea discrepante, o sea que hay un espectador que discrepa de nosotros y por lo tanto es bueno empezar por él. Hace dos preguntas. La primera dice, a ver si consigo descifrarla, dice, la globalización parece imparable, el mantenimiento del dólar lógico, la recuperación del tratado firmado será siempre el objetivo, siempre y cuando se mantenga la paz social en Estados Unidos en estos 5 meses de aquí a las elecciones. Yo no creo que sea discrepar. No. Incluso podríamos estar de acuerdo. Sí. Y la segunda dice, también discrepante, dos preguntas. ¿Pueden sostenerse estas posiciones, entiendo que se refiere a China y Estados Unidos, si la situación empeora? ¿En qué sentido? Sanitario, sobre eso será. Pues entiendo que sí, sí, porque será sanitario. Lógicamente. Bueno, ¿os atrevéis a alguno? Don Eduardo. ¿Con la primera o con la segunda? con ambas. Bueno, yo creo que la situación no va a empeorar. Hay una cosa que me queda para enfocar estas preguntas que tiene que ver con el tema de la globalización. La globalización es un proceso que se inició desde Occidente, es decir, que fueron pues, Estados Unidos y las grandes empresas europeas las que pensaron, en buscar un mercado en el cual los precios de las manufacturas, es decir, el precio de la mano de obra, fuera más barato. Y esto, hay algunos autores que lo llaman la trampa de la globalización. Cuando una gran compañía, estoy pensando en Apple, por ejemplo, es decir, se pone a fabricar en China o se pone a fabricar en Taiwán, lógicamente deja de fabricar en su país de origen. Quiere decir que volcar toda esa capacidad productiva al país de origen tiene unos costes que a veces son imposibles de llevar. Luego, desde este punto de vista, me da la impresión de que el juego va a estar como estamos hablando. Es decir, por un lado, Estados Unidos tratando de mantener el predominio global que tiene, China ocupando o empujando ese predominio, Europa mirando a ver si hay ahí algunos espacios en los cuales se podría mantener con uno o con otro, en una situación compleja, porque como lo que hemos dicho, para hablar de tecnología hay que hablar que las nuevas tecnologías permiten hacer muchas cosas, pero también permiten a aquel que las promueve controlar al que le ha comprado. Entonces, aquí no hemos hablado de problemas de ciberseguridad, pero eso está metido entre medias de todo esto. ¿Qué puede cambiar la situación? Bueno, estamos con la pandemia actual. Puede volver a reproducirse esta u otras muchas, porque parece que nos hemos olvidado del cambio climático, pero el cambio climático sigue ahí. Luego, por lo tanto, vivimos en una situación, digamos, de inestabilidad en la que, en mi opinión, hay un juego de dos, que son Estados Unidos y China, y esto es lo que está marcando el futuro. Se ha puesto Taiwán entre medias. El presidente Xi Jinping ya dijo que, bueno, en 2049, que sería el centenario de la formación o de la creación del Partido Comunista Chino, pues tendría que estar la Gran China otra vez. O sea que eso no sé si llegará a un poder suave, un soft power, o bien estaremos en un problema más candente. En relación a eso, fíjate, la última parte de la película de la pregunta, perdón, de Marco González y una más que me llega por otro camino, dice él, ¿consideran que la trampa de Tucídides puede derivar en un posible enfrentamiento militar convencional? Y hay otra pregunta que dice, llevan ustedes toda la tarde hablando de comercio y de tecnología. Dice, bien, pero ¿es posible un enfrentamiento militar, una guerra? ¿Se materializará una vez más la trampa de Tucídides? Bueno, yo en la parte cinética o militar, pues puedo decir que hombre, la guerra no le interesa a ninguno de los actores, lo cual no quiere decir que el incremento de tensiones que se está viendo en la región pues no pueda derivar incidentes. Ha habido ya y lo sigue habiendo y por lo tanto eso es una situación preocupante, pero el punto de partida es que a ninguno de los actores les interesa un enfrentamiento militar convencional que no acabaría siendo convencional, sino que derivaría sin lugar a dudas
a otras dimensiones. Es evidente que Estados Unidos acabaría con las ambiciones de China. Claro, guerra, el enfrentamiento militar que nos plantea nuestro amable espectador, ¿no? Es cierto que si sumamos, vosotros hablabais del punto de vista económico y del punto de vista tecnológico, también desde el punto de vista militar, es evidente que el gasto militar de los Estados Unidos y de China sumado es mayor que el del resto del mundo, con lo cual... Pero Estados Unidos cuatro veces más que el de China. Evidentemente, Estados Unidos está en un presupuesto que en números redondos está en los 700.000 millones, y el de China está en 200 y pico mil millones. Cuatro veces más, es otro orden de magnitud. Todavía es otro orden de magnitud. Pero los puntos de fricción están ahí, los habéis mencionado, las islas Senkaku, Spratly, Paracelso, Taiwán, por supuesto, el control de Malaca, y eso se va extendiendo, ya vamos por Djibouti, efectivamente... Y por lo tanto, pues preocupante es y tenemos que tener la vista puesta en esta cuestión, sin lugar a dudas. Pero repito, a China lo que le interesa es un mundo en el que el comercio sea fluido y sea amplio, a Estados Unidos también, y al final lo que hay es esto es un factor más del enfrentamiento de estas dos potencias. No sé si tú querías añadir algo, Ángela. No, simplemente que hay que también tener en cuenta que China todavía no ha consolidado su transición a ser una economía avanzada. Es decir, la primera que no estaría interesada en entrar en este tipo de conflicto bélico es la propia China, porque lo que tiene es unas aspiraciones que están puestas en un espacio temporal, pero esas aspiraciones, por mucho espacio temporal que hayamos puesto, lo que significaría no es solamente perder la guerra tecnológica, comercial, la que quisiéramos, ¿no?, o la militar con Estados Unidos, sino lo que volvería es a poner a China en el punto de partida, es decir, a que volviera a ser una economía en desarrollo. Es decir, ahora mismo está denominada una economía en transición y puede llegar, ¿no?, a lo que se denomina la trampa de los ingresos medios, de que si no la supera, estaríamos en que China colapsaría económicamente. Una China colapsada económicamente no puede ni afrontar un desarrollo ni tecnológico ni militar. Por lo tanto, el hecho de que llevemos, ¿no?, toda esta retórica a un entorno militar, bueno, pues que puede quedar, ¿no?, bien, ¿no?, para argumentar todo lo que es la situación, pero evidentemente China intentará por todos los medios evitar este tipo de confrontación. General, por favor. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta la mentalidad y la filosofía china. Es decir, ellos no van a hacer amenazas directas mientras no tengan la capacidad de responder globalmente. Y ellos saben que no va a ser ahora ni en los próximos 10 años. No. Cuando estemos en el 2049 celebrando el centenario de la fundación de la República, pues a lo mejor ahí ya estamos hablando de otra manera. Y luego, curiosamente, ya tienen su propio portaaviones, el Shandong, están desarrollando aviones de carga, están desarrollando misiles, es decir, ya tienen una misión lunar, es decir, que realmente ya están ahí a la carrera adquiriendo esa experiencia, ese bagaje, que luego a ellos ya les permita tener otro tono en las conversaciones con Estados Unidos o en las amenazas reales y efectivas que pueda hacer Estados Unidos. Pero, evidentemente, de momento pesa más la economía, pesa más el desarrollo y el intentar desarrollar a los 1.400 millones de habitantes que tiene. Si no los dejas atrás. Entre Confucio, que es lo que sujeta por debajo ese país comunista, y digamos la filosofía kantiana, que es a lo mejor lo que más nos mueve a nosotros. Hay una pregunta de Luis Macua, también que a un tema que habéis mencionado a lo largo de la tarde, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible, y nos dice Luis, ¿creen ustedes que China y Estados Unidos aceptarán ralentizar su crecimiento para cumplir con estos objetivos? Bueno, creo que lo contesta el propio Luis Macua, que sabe lo que quiere, sabe la contestación. Águeda, que... Bueno, yo creo que evidentemente China no, ¿vale? Porque para eso, ¿no?, está en esta apuesta, pero es que Estados Unidos es que está en la misma competencia que nosotros, ¿eh? O sea, ellos están más por delante porque han sido la hegemonía, han sido la potencia hegemónica tecnológica, pero han descuidado en el tiempo, ¿no?, a su principal competidor. Y su principal competidor de aquí a una parte no ha sido Europa, ha sido China. Por lo tanto, ahora mismo la pérdida de competitividad de las empresas europeas en las cadenas de valor globales está más amenazada por la parte de Europa, que somos los mayores exportadores, que por la parte de Estados Unidos. Estados Unidos todavía sigue manteniendo esa inercia, ¿no?, de que es el hegemón. Por lo tanto, esa inercia le va a durar durante
cierto tiempo, pero justamente esta guerra comercial con derivada tecnológica ha crecido y lleva un tiempo en el background, pero ahora ya está en primera persona, gracias a que se han dado cuenta a que a la velocidad a la que China ha ido avanzando, entonces, si hacemos cálculos, nos adelanta antes que nosotros. Esto es fácil verlo en el tema del 5G. En el 5G, Huawei tiene 4 veces más cantidad de estándares que el siguiente competidor, y el siguiente competidor Nokia. No es americano, Nokia. Es Nokia, ¿vale? Por lo tanto, es europeo. El tercer competidor también es europeo. Eso. Y 4 veces por debajo de lo que ha generado China está Qualcomm, ¿vale? Por lo tanto, no es que esté a un paso, es que está ya muy lejos. Y, bueno, podríamos decir, bueno, pero solamente es en el 5G ya, pero es que en el 5G es la base de lo que va a ser el futuro. Es decir, nosotros hemos llegado en... Y esto creo que es una cuestión que a lo mejor nos puede despertar cierta inquietud o cierto asombro. Nosotros hemos llegado con la primera, la segunda y la tercera revolución industrial dirigida, ¿no?, liderada por potencias occidentales, Japón en el último caso, pero eran potencias avanzadas, ¿no? Esta va a ser la primera vez en la que China va a participar en la construcción de la cuarta revolución industrial, y va a ser gracias a su design en China, a los estándares que ellos han desarrollado. Y ni siquiera Europa está a la zaga de conseguir tener ese ritmo de desarrollo que ellos han tenido, porque esto de los estándares pues lleva años de retraso, mientras que los desarrollas, te los aprueban, los implementas y demás. Bueno, pues luego vendrán los estándares no solamente del 5G, sino ya a nivel más concreto, de la inteligencia artificial, de la Internet de las cosas, de el resto de las tecnologías que van a marcar nuestro mundo. Por lo tanto, esa desventaja que ahora hemos visto, esto se acrecienta, porque el tiempo físico en tecnología es mucho más que el tiempo que nosotros hemos invertido. Por lo tanto, ahí hay que tener cierto cuidado en que Estados Unidos no es realmente ahora mismo el principal rival. ¿Sobre la Agenda 30? Sí, por favor. O sea, desde el desarrollo sostenible, es decir, en el fondo es... llama poderosamente la atención que el 22 de noviembre de este año Estados Unidos saldrá del Acuerdo París. Nada más y nada menos, y se pondrá a la par de pues, Irán, Turquía, Yemen, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso van a ser sus aliados. Dos, uno lee los documentos de bueno, con el matiz siempre propagandístico que a veces tienen esos documentos de las autoridades chinas, y en el documento del primer ministro chino podrían hacer como 42 referencias a la lucha contra la pobreza, en China. Porque claro, ellos saben que tienen un reto demográfico, por una parte, por otro lado, el desplazamiento de las zonas rurales a las zonas urbanas, que es un problema que tienen que gestionar desde todos los ángulos. Y entonces lo que tienen claro es, si quieren mantener el modelo chino con características chinas, necesariamente tienen que satisfacer como mínimo a esa población y luchar contra la pobreza dentro de China. Para nosotros es impensable, pero ahora mismo creo que son 300 millones de jubilados, de pensionistas, que mantiene el gobierno chino, y 900 millones de trabajadores que tienen un esquema mínimo básico de asistencia social. Entonces, es que las magnitudes son totalmente contrarias, pero tienen claro que van a ir a por esos objetivos en tanto en cuanto facilite la paz social, que es lo que garantiza que un gigante como China se sostenga con ese régimen de dos economías o dos mercados o dos modelos. Muy bien, hay más preguntas. Es verdad que empiezan a incidir en temas que ya hemos tocado, la tasa Google, la repercusión del Brexit... más sobre la adquisición de tecnológicas KUKA, el caso de la tecnológica alemana KUKA, sí. Luces y sombras de la nueva ruta de la seda, en fin, bueno, no, lamentablemente no, y por supuesto la gran pregunta, ¿llegará China a convertirse finalmente en una democracia? Pero no tenemos tiempo, no os voy a pedir, eso da para otro. No os voy a pedir que os arriesguéis tanto. Yo creo que nos hemos pasado ya un poquillo, pero ha merecido la pena. Luego, como habrán visto ustedes, señoras, señores, la calidad de los contertulios daba para este encuentro y para mucho más. Pero bueno, le estamos cogiendo gustillo y yo les prometo que volveremos con temas como este y parecidos, porque tenemos mucho, mucho que estudiar y mucho que analizar por delante. Y porque todo esto, aunque que si ustedes están ahí es porque coinciden con nosotros, es relevante para nuestra nación, para nuestra querida España, es importante y por lo tanto es necesario y es bueno que le dediquemos atención porque tendrá enormes consecuencias también para nosotros. Yo, para finalizar,
hay un elemento común que al que se suele recurrir quizá con excesiva ligereza al hablar de esta dialéctica entre China y Estados Unidos, que es el de una nueva guerra fría. Más allá de una primera aproximación superficial, las diferencias son enormes, no se repite el esquema de la Unión Soviética y los Estados Unidos del siglo XX, ni mucho menos. Y en cualquier caso, esta terminología un tanto rotunda o beligerante, también tenemos que reconocer que no ayuda, porque como mencionábamos antes, no podemos seguir dirigiéndonos hacia un enfrentamiento que se vaya enconando cada vez más, porque nadie saldrá beneficiado de ello, y por lo tanto hay que buscar nuevas formas. Habrá que buscar puntos de encuentro, soslayar en la medida de lo posible aquellos de desencuentro y seguir avanzando. Hace unos días, una autoridad tan respetada y respetable como Javier Solana publicaba un artículo en el que decía que hay que huir de esta retórica innecesariamente hostil, ¿no? Porque podemos llegar a convertirla en una, él decía, profecía autocumplida, ¿no? Entonces yo creo que es sano que hoy nos convoca aquí las relaciones entre China y los Estados Unidos. Podríamos aplicar este mismo principio a las relaciones con otros actores importantes, como pudiera ser Europa con Rusia, Rusia con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero no es fácil, es fácil decirlo aquí, expresar unos buenos deseos para acabar la jornada, pero lógicamente habrá que... La palabra de moda es desescalar, pues también quizá en estos temas habrá que desescalar la tensión. Gracias, yo les invito, lo hago siempre también y lo apunto para que no se me olvide, les invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestra página web, donde están todas estas publicaciones en las que se tocan todos estos temas y todos los que han quedado sin respuesta por falta de tiempo. Yo estoy seguro de que hay algún documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos bastante reciente en el que pueden encontrar ustedes cumplida respuesta y cumplida información. Por lo tanto, ahí tienen nuestra página web. Nos encuentran ustedes en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y además yo siempre recomiendo, creo que es también útil, suscríbanse ustedes, si no lo han hecho ya, a nuestro boletín semanal y recibirán en su correo electrónico todas las semanas, alguna vez nos tomamos un descanso merecido, pero recibirán ustedes todas las semanas en su correo nuestras publicaciones y la convocatoria de estos eventos y, por supuesto, nuestro trabajo no tiene otro objetivo que servirles a ustedes, que es servir a España, que es lo más importante que puede hacer un español de bien. Y nada más, gracias de nuevo, les esperamos en futuras ocasiones telemáticas y después de estos meses, este es el último evento que haremos antes del descanso veraniego, pues tengo mucho gusto en despedirme con un, porque se lo han ganado usted, nos lo hemos ganado todos, con un feliz verano. Muchas gracias. En 1900, España, en el seno del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, un organismo de carácter único, el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es único por su función, ejercer de puente entre el Ministerio de Defensa y la sociedad española. El Instituto nace para investigar y analizar temas estratégicos de seguridad y defensa y promover una cultura de la seguridad y la defensa. Y es único también por su diversidad. Se constituye como un foro de pensamiento en el que trabajen conjuntamente analistas civiles y militares. El primer puente que el Instituto construye se dirige a las universidades, jornadas y seminarios que dieron paso poco a poco a cursos especializados para periodistas y políticos y a la firma de convenios de colaboración con universidades españolas. Este puente dio su fruto y vinieron las colaboraciones con expertos que en grupos de trabajo cristalizan en una de las grandes aportaciones del Instituto, los cuadernos de estrategia, que luego darían paso a las diversas publicaciones actuales. De esta forma, comienza no solo a ser un organismo para todos, sino también de todos. Por eso, hoy es habitual que periodistas e investigadores acudan a estas publicaciones para adquirir conocimiento sobre temas geopolíticos y geoestratégicos. En la década de los 90 se enfatiza el compromiso de España con un orden europeo e internacional más estable y seguro. El Instituto da sus primeros pasos hacia organizaciones internacionales de seguridad y defensa. Se incrementan las relaciones con otros centros e institutos de alto interés estratégico, especialmente de Iberoamérica, Magreb y el Mediterráneo. El mundo cambia deprisa y la cultura de la seguridad y la defensa también. Los esfuerzos se centran en buscar el compromiso de la sociedad.
El instituto da un salto cualitativo. A su labor de análisis añade la investigación, convirtiéndose en uno de los grandes think tanks de España, con nuevos retos. El terrorismo internacional, los conflictos armados, la energía, el cambio climático o la ciberseguridad. Hoy se siguen tendiendo puentes a la sociedad, pero a través de nuevos canales y lenguajes. Han sido 50 años en los que el Instituto Español de Estudios Estratégicos ha evolucionado a medida que la sociedad ha ido cambiando, consolidándose como un prestigioso centro de investigación y pensamiento, un organismo único para todos y de todos, que trabaja cada día para que la sociedad española comprenda, apoye y participe en la defensa de los intereses estratégicos españoles.